Esta me la quedo viendo la Abby así, va bien fijo. Ajá. Y la Abby no se ha lavado la cara, güey. Eso iba a decir ahorita. Eso iba a decir ahorita, porque se mira tan más negra de lo normal. Con polvo que ando. Yo digo, no me ha lavado. No, es que como no se fue a tirar tampoco. Yo digo que sí, pero estuvo en el agua. Ajá. No me lavé. Pero se mira más negrita de lo normal. Solo le ponemos unas plumas en el pelo, en las nalgas y todo eso, ya, punindita. Es que sí te ves más negrita. Hasta las pestañas andan. Todas polvosas. Hasta el sombrero le da cabalga. Es que esa es la moda del Versace ahorita. De Bershka. Ajá, cabal pudo la moda del Versace, ¿va? Sí, estamos de los mangos, ¿va, don Johnny? Está rico. Ya con esto agarramos solo. Desde allá, los cachas todos allá. La gorda venía más entusiasma de los mangos y los tónicos. No, es que lo que pasa es que me quiero comer las pupusas. ¿Otro pan? Sí. ¡Qué ventaja! Es que yo traigo tres pupusas de la Eri de hace 3 días y me las quiero comer. ¿Ah? Gracias, Jindo. Gracias. Precioso, lindo. ¿Ah? Qué chivo andar así, fíjate. ¿Por qué? Porque estás descansando medio cuerpo. Medio ojo. No, porque te acaras. Por descansando. Pero si te ves raro. ¿Ah? ¿Meter aquí? ¿Qué hicieron? ¿Qué le echaron? Qué rico está. Ah, vale. Uy. Pero la Ale le quitamos. ¿Qué pasa? Quiero ver, Ale, vos dices que vos sí haces unos menjurjes. Quiero ver. Mucha salsa de cabra. Sí, tiene salsa. ¿Cuál lleva? Porque no tiene colágeno. ¿Cuánto? 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 Ya parece coctel eso, solo salsa negra. Es que le echó el guante también. Uh-huh. Ah, pues bueno. Un fresco cubito de los otros, que es un fresco. Y le echó cubitos también. ¿Y por qué lo mojan el río, pey? ¿Eh? Imagínate que la Alejandra mió ahí arriba. No pasa nada, hija. Desde que nací me acabo de río y no me muerto, gracias a Dios. Bueno, es así, va, más vitaminas, papi. ¿Dónde me fui yo? Es cierto. ¿Por qué va de viejo, don Pey? ¿Por qué va a morir hoy de viejo? Ajá. Pey. No coma, coma, no coma, coma. ¿Quién nos va a rolar pupusita, pues? Gorda, no va a rolar pupusita, pues. ¿No rolamos? ¿Parra, no va a rolar? La saco, no la saco. Primero la agüita, porque uno tiene que estar hidratado. Pero también el suerito. No trajiste tu mochila hoy, va. ¿No trajo cómo calentar las pupusas? ¿O vienen calientes todavía? Ah, pues sí, vienen calientes. Bueno, venían calientes. Venían. Es que las calenté en el microondas. Tiesa. Así caía. Míreme. Yo me imagino calentadita con ese. De la dieta. Frijolitos, quesitos. No, pero está. ¿De 3 días? No, pero sí, 3 días. Ah, pero 3 días. Sí, por noche. ¿No tienes que comer 3? Está buenísima. Pica. Te da dieta. Vaya, gente. Porque con mi dieta se me preparan en la noche. Ah, ¿para qué? Es que como lleva esto lado, yo por colon. Yo pensé que otra cosa iba a salir. Este es el mangón de que andaba guardando yo. Adulta, está maduro, ¿no? No, está sazón. Verduras traje. ¿Quién trajo de comida, Coco? Este, pero es el verdurero. La Pati le hizo las verduras en la mañana. Ah, papi, ahí va. Estaba de meterlo uno. Julio amigo. Me llega Julio. Mi respeto para Julio. ¿Qué es la dieta? Respeta la dieta. Lo hice ayer y se me olvidó. Mire, voy a contar algo. Ajá, contalo, pues ponete tu res. Ahí hay agua.
No, güey. Ahí vaya, tengo mira, yo. Ayer vine y creo que toma. Pensé que la Odalis era la que había hecho los brócolis. Ah, la Odalis pensé que era la que había hecho los brócolis. Y vino la Ale y la Ale me iba a tocar la puerta porque necesitaba pastillas, man. Uh-huh. Y yo abrí la puerta y la volví a cerrar otra vez. Y voy sintiendo en el cuarto. ¿Por qué huele a pedo? Dije yo así, va. ¿En el cuarto pero, tuyo? En el cuarto mío. ¿Cómo no? Porque yo no me quedo en pedo. Dije yo, ¿o será que el soplado me salió? Entonces vine y me caí bien extraña, y empecé a echar loción por todo el cuarto, de repente así va, porque dije que tal fui yo mismo y no me lo soporto. Y después vine y salí afuera, va. Cuando salí afuera ya vi que alguien había hecho brócoli y eso era el olor que se... Ah, es que es cierto. Ajá, el brócoli llega un momento que cuando estaban como más sazón o algo así, huele a pedo. A pedo. Cuando uh-huh. uno se tira un pedo. Cuando se está cocinando huele a pedo. Cuando se deja cocinar mucho, que se queda muy aguado, huele a pedo. Pero esto no huele a jibes. Porque hay chiquilladas que el brócoli se les queda aquí y se muere a la persona. Nunca he visto eso yo. Ah. Y que el brócoli es como alergia, fum, y se muere el brócoli es bueno. Vale, descansen, aprovechen porque ya es hora que sigamos la marcha. ¡Viejo! Sí, papá, sí. Está bien rico aquí. Tortilla caliente. Solo caca. Mire, saque caballo. Ah, el sopa de frijoles sí lo he probado, el mango picado ahí. Ahí lo he probado. Como bien dice el macama. Bien fortachón el mango y todo eso, y mire. No va a llegar peleando, pues. Podrido por dentro. Imagínate. Hueco. Don Pea está podrido por dentro. ¿Es de bien fortachón? No sabe por qué. Porque pasa la humedad mucho a la paqueta. ¿Cuál es eso? No. La humedad. ¿Por la humedad. Qué? Mucha humedad. A la venga, andas otro mango. Espérese. Ahí Chugar tiene que decirle la verdad. ¿Usted cree eso, Chugar? No, son plagas. Pero Chugar, hola. Usted que es agrónomo y estos palos que tienen agua todo el tiempo, ajá. ¿Será que echan dos cosechas o solo una siempre? Sí, es que saben echar dos cosechas, pero son mangos perdidos. Pues uh-huh. No se carga completo, sino que siempre gajetillas, chacas así, una. Pero bien, así, bien distanciada. Ajá, distanciada. Pero son mangos perdidos. Ajá. Porque los de mi casa sí echan mangos perdidos. Pero la mera cosecha sí es en esta época. Sí, en esta, ahorita la de estos. La ah. Ahorita están empezando a echar semillitas los mangos. Al principio, cuando ellos echan dos mangos, ¿no? Por un dólar. Hey. Ahora ellos sí lo van a gran buscar. ¿Ah? Después, ¿dos dos cosechas? Sí. Es como más o menos por mayo va a tener mango tierra. Otra vez. Yo me recuerdo que el año pasado, ahí en la frisa que está ahí por la donde lavan, uh-huh. ahí sí había un montón de mango. Congelado, sí. Que se perdieron porque mi misión era tener mango para todo el tiempo. Cuando yo quisiera comer mango maduro, ahí estaba. Ajá. Pero el problema es cuando se va la luz, a veces se medio descongelan. Y después se vuelven a congelar, ya no quedan igual. Va perdiendo el sabor, ya no era igual. Pero sí nos servían para reto y para todo. O sea, sí estaban buenas todavía. ¿Qué es? Ah, está con curtido. Me recuerdo cuando llegaban a vender un montón de mango con bravos. Uh-huh. Y jocote también. Jocote también. Pero sí duran por un año. Está bueno, pero estábamos poniendo en panes. ¿Los panes? Uh-huh. Sí, los panes sí, porque los panes eran de ahora y las cosas. Oye, ¿no quiere tomar agua? Por eso quizás. Por las 3 días están allá. Así ve, así. Joana, hoy sí me pongo. Dale agua, chula. Está fresquecita, ¿eh? Sí. Puro hielo. Tíralo. Uh-huh. Bien fresquecita se ha de sentir. Puro hielo. Échame aquí un poquito. Puro hielo. Qué heladita está. Qué helada, va que sí. Sí, está bien heladita. Aquí me siento yo bien fresquito. O sea que ayuda para eso, va. Ayuda. Es como un termo, más o menos. Como los vikingos, va. Ah, sí, también. No, y la gran cosa, va, que le tiembla la mano. Esta está mejor. Nada, va, como que dale, lo hace, va. Diablo, este está mejor. Fresquita. No, y agarrado como un saborcito. Entre ah, como, ajá. Qué rica. No, voy a botar. Prueba esta. ¡Hala! Sí, wow, ¡está rica! Dale. Dale, ¿dónde? No, de veras, está bien rica. Dale ahí, pasala. Y este río, no sé si... No tomó. No tomó, mi bebé. No tomó. Mirá, dale, así. Mira, mira. Así.
Ni él quiere traer en esa. ¿No ha tragado? No tomó. Ahí para adentro. Ahí está, ahí está. Ahí sí, 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 tomó. ¿Quién va? ¡Váyalo! ¡Váyalo! ¡Amarlo! ¡Amarlo, amarlo! ¡Amarlo! ¿A qué sabe? ¡Pura nalga! ¡A horchata sabe! ¡Besi, besi! ¡Ay, es cierto! ¡Es horchata! ¡Mira la cara! ¿De quién? ¿De Marlo? ¡Mira la cara de Marlo! No la cabe que me mata la Bessi, mata la Bessi. Gracias, chiquito, tenía está fresco. Sapo, mata la Bessi. No, dale, dale, dale. No, mata la Bessi. ¿Cómo? Mira, está. Escucha. Hacé de cuenta que es. La cara que pone. No le gustó el sapo. Es que el saborcito que tiene, porque le falta que lo limpie más. No, pero no es malo. No, no, no. Natural, a patachuca. Se mira por la sombra. Dale. No, no, hermano, ¿dónde hay baño? Dale, Bessi. Horchata, hija. Ya me dieron ganas de ir al baño, Bessi. Dale, ahí, mira lo que me regalaron. Horchata, hija. No, dale. Rica, está dulcita. Pero que se vea que te la tomé así. No, la abuela. Ay, Dios, y ahí paja. Ni por cerca está el agua ahí. Seguramente. Bessi, esa agua está más rica que la de este. Me gustó más esa. Y es de río. Realmente, ¿a quién le va a dar pajo? No, no ha tomado, se la empina. Es saliva, sí, por favor, empínesela. No, no, yo no me la voy a echar. ¡O el diablo! No, ahí no ha tomado nada. Ajá, vaya un poquito. No, no, la bote. No, no, no. Ah, no me digas que sos una niña fresa de la barra que ni siquiera pasa agua de esa. Antoni, de zapote es. Pues sabor a agua. Agua, agua dulce. No es horchata, es agua. Mmm. A carao tiene sabor. De verdad. A carao tiene sabor, de verdad. ¿Ah? No, pero tiene saborcito a carao, porque de verdad tiene sabor a carao. ¿Va que tiene sabor a carao? Está rica, dulce, dulcita. Toma la Bessi. Es de la barra, pues si no es del zapote. Ah, sí. Y no es zapote también. Ajá.